inicio la Semana Santa y nunca es tarde para empezar de nuevo y retomar prácticas que nos hacen lo que somos, isleños raizales. ¿Cuáles son esos hábitos para esta semana? Miss Lolia nos contó un poco sobre las tradiciones para esta época. Uno se preparaba inclusive con la vestimenta, porque por ejemplo ayer se inició la semana el Día de Ramos. Y sabemos qué significa, es el espíritu de Jesús que pasó, que llegó a la Jerusalén victorioso. Y ayer, como no pudimos salir, yo puse un adorno aquí mismo con algo verde que simbolizó eso. Y para nosotros era estar en casa, leer la Biblia, orar. Y por ejemplo, el Jueves Santo íbamos al culto vestido de morado. Y el viernes también. El viernes en la noche íbamos a otro culto que es para esperar hasta el amanecer, donde juntos como hermanos desayunamos en grupo. Y el domingo es del Domingo de Resurrección, todos vamos de blanco y con más alegría del saber que ya tenemos un Jesús resucitado. De acuerdo con Miss Lolia Pumier, esta Semana Santa, como su nombre lo dice, es una semana sagrada, por lo que no se sale de la casa si no es para ir a la iglesia. Mis padres nos contaban que en Semana Santa uno no podía trepar a un árbol, porque uno se caía, tampoco podía cortar con un machete, tampoco podía ir al mar a bañar porque uno se convertía en una sirena. Y había muchos dichos y cuentos de Semana Santa que nos sentábamos a escuchar de todos. Yo ahora que estoy adulta sé que lo hicieron para que uno permaneciera dentro de la casa, pero qué rico, porque nosotros teníamos tanto respeto a la Semana Santa que uno sentía como que ya están crucificando a Jesús a las 3, como que olía el martillo y todo eso del sonido, porque era para nosotros tan real la situación.